Saludos amigos, muy pero que muy buenos días. Estamos aquí hoy nuevamente eh, comenzando esta semana, pero nuestro amigo moderador y director del programa, Jorge Incerni, no ha llegado porque todavía está viajando. Así que eh, estoy yo aquí con ustedes, pero también tengo a mi querido amigo y, y colaborador, el doctor. Eh, Iván Figueroa, saludo, doctor. Buen día, doctor. Vamos usted y yo a tener que establecer la conversación, y contestar la llamada, sin moderador hoy, pero, eh, ¿cómo, estuvo, ¿cómo estuvo esa semana? Pues, estuve de, descansando, haciendo cosas en mi casa, no salí a ningún sitio. Ajá. Me quedé en una manera tranquila, cambiando el ritmo de la vida. Eh, haciendo cositas relacionadas a mi libro, buscando cosas prácticas. Eh, le preparamos una canasta de, de Pascuas, de Easter, como dicen hoy en día, a mis nietas y mesa, y que las, las, les encantaron. Le preparamos una canasta bien grande con muchas cositas naturales. Ajá. Hicimos una selección de cositas bien naturales. Qué bueno. Que se las regalamos en ese día. Qué bueno, qué bueno. Pues fíjese, eh, yo también estuve adelantando trabajo en casa. Y observando, di salida y una vuelta, y, y observé el movimiento, el movimiento de, de los distintos eh, cristianos en las iglesias el, el viernes. Y me di cuenta de que ha mermado mucho la, la población que asiste a los cultos, ¿verdad? Ha mermado muchísimo. Puede que hayan algunas excepciones, puede que en algunos lugares. Eh, haya haya habido buena asistencia, pero por lo menos en los lugares que yo acostumbro eh, observar, de hecho soy vecino, soy vecino de una iglesia, o sea, mi patio colinda con una iglesia, y, y he visto cómo ha mermado, ahí también, en esa, ha mermado la cantidad de, de visitantes en el fin de semana. Eh, les decía yo la semana pasada que ya la Semana Santa no es como lo era antes, que era, era un motivo de recogimiento espiritual, que era motivo de, de toda la semana completa, que, que a través de la radio y de la televisión no se veían nada más que películas y programas eh, eh, pues, pues, que eran religiosos, de cortes religiosos, pero se ha perdido, ya nos hemos, nos hemos humanizado tanto en ese aspecto de que se ha perdido la base y la esencia misma de, de lo que significaba la semana para, los, para nuestros padres y nuestros abuelos. Y, y para mí mismo cuando era niño, que en casa no se me permitía ni dar una patada fuerte en el piso, ni, ni, ni martillar, ni poner el el radio música claro no cuando tú ponías el radio lo que oía era música clásica o música este eh, espiritual ¿Verdad ¿Eh? ¿la que así era sí sí yo me recuerdo. tú que te criaste en la zona metropolitana sí. yo que me crié en la isla sí. las únicas estaciones lo que tenía era música sacra uh -huh. de algún tipo no no se usaba ni a ningún tipo hasta las noticias yo creo que ni la le daban noticias, se eliminaban ese tipo de cosas, sí, me recuerdo aquella época. Pues yo, yo me, el viernes, me, el jueves, me puse a hablar aquí de, de, de temas bíblicos y para mi sorpresa, para mi sorpresa, se me llenó, se me ha llenado el teléfono de, de, de textos donde están, donde están felicitándonos por la iniciativa que tuvimos de hablar de dar unas explicaciones en cuanto a unas cosas que eh, yo, yo sé que a propósito las tomé, porque fíjate que, que no se hablan, yo no me explico cómo es que en las iglesias no se están hablando unas cosas, no se está enseñando profundamente los, estos aspectos de la teología que son importantes y que, se, y que hay que hablarlo de forma sencilla para que la gente entienda. ¿Eh? porque mucha gente se, se sorprende se predica una pregunta lo hago con sinceridad se predica a veces se predica para complacer al gusto de, de la congregación pero a veces hay que predicar para concientizar la congregación y bueno o sea, ponerlos es que a hay pensar mucha gente que no le gusta que le toquen pero el, el, pero le estoy diciendo el, que llaga, ¿no? pero se llenan mucho las iglesias Ajá. de aquellas iglesias de que no siento cómodo cuando voy a la iglesia a oír a ese eh, reverendo, a ese pastor o a ese sacerdote. Eh, pero si voy a una iglesia donde me cuestionan, me ponen a pensar mi compromiso con el concepto de enseñanza bíblica de Jesús, a veces eso no atrae mucha gente. Entonces pregunto, ¿qué es lo que está pasando en el proceso de eso? Eh, la otra cosa es que el, en... en para mí la enseñanza, yo, yo no soy, no tengo ningún título de clerical, porque déjeme decir cometo errores, pues me perdona, pero lo hago de todo corazón como escribo en mi libro. Eh, el propósito de la enseñanza básica del nuevo, de la nueva enseñanza del apostolado, en el concepto como yo describo en mi libro, es que Jesús vino a dar un ejemplo de vida, Claro. vivo, vivo, porque era todo lo que representaba el hombre, era el hijo de Dios y era el Hijo del Hombre y con todas las cualidades buenas y todo el potencial de tener la capacidad de cometer errores porque estaba el libre abedrío dentro de su ser y tenía el criterio y era un hombre en desarrollo era un hombre joven eh, en, en desarrollo en búsqueda de quién era él pues él dio un ejemplo de qué se podía hacer en la vida correctamente cuando estamos viviendo siguiendo la enseñanza del hijo de dios eh, y por eso yo creo que eso es lo único que yo creo que es importante que yo he aprendido es ejemplo yo no creo que en, en la Biblia si la gente sigue el ejemplo saben lo que tienen que hacer entonces es un ejemplo sincero porque él lo vivió sí. y después se sacrificó en el momento más importante en su vida por el propósito de que entendieran el mensaje básico de ese fíjate gran texto. que es bien importante que la gente entienda que este es un este es un proceso este este, esta semanita, ¿verdad? Esta semanita, que si la vamos a ver, no, es, no la instituyó la iglesia protestante, la instituyó mm. la iglesia católica, pero es una, es un, una conmemoración cristiana de eh, los momentos, quizá la semana más, más crucial de la vida del maestro. Y en esto, pues, pues tenemos, que, tenemos que ver esa semana. Como la conmemoración, eh, la única conmemoración que se hace en el año a, a, a la divinidad, porque fíjate, fíjate que aquí tenemos días de fiesta para todos los próceres, tenemos días de fiesta para cuanta cosa hay, y no tenemos, no tenemos una, no tenemos nada más que esa semana, es lo único que tenemos, esa semana para acordarnos de las cosas espirituales, y hay gente. Que no van a la iglesia nada más que en Semana Santa y aún con todo sí, y con eso claro, claro. fíjate que, que ha ido mermando la, la concurrencia de la gente a las sí, iglesias hay gente que no come eh, pescado más que en Semana Santa Ajá. hay gente que no ayuna más que en Semana Santa hay gente que no se dan el palo en Semana Santa eh, así de hecho que... fíjate que escuché a un teólogo de un profesor de teología de la, de la, de la Universidad Metropolitana Diciendo que ya eso del ayuno pasó, que uno se puede comer lo que uno quiera, que el ayuno ahora, eh, pues, es acordarse de los pobres y acordarse de los menesterosos. Es, es cambiar de Burger King Ajá. A, a Kentucky. Ajá. Si cambiamos de carne roja a, a carne blanca, ese es quizás es el ayuno moderno. Sí, <laughs> y entonces me, me estuvo curioso que un teólogo. Se atreviera a decir una cosa como esa, lo escuché en otro también, escuché a otro en el programa de, de Raymond en, en día a día. Escuché a un teólogo decir que, eh, y hay un texto en la Biblia que Jesús dice, que, que, este, bueno, no, lo dice el profeta, lo dice el profeta, dice: eh, no, es, no es que. No es que, no es el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres metas en casa. ¿Eh? Eh, sí, sí, tiene, tiene, tiene una base bíblica, ¿eh? ese tipo de ayuno, pero eso no descarta el verdadero ayuno, que es la abstención del alimento, la abstención de todas aquellas cosas que nos gustan. Porque el, el ayuno, para algunos puede ser dejar de fumar, fíjate. Una, Dejar de fumar puede ser un ayuno, dejar de beber para otro puede ser el ayuno, porque está ayunando de algo que, que consume todos los días. Es que, pero, pero pero, cuando se celebraba, por ejemplo, el ayuno de, de Viernes Santo, eso era sagrado. La gente, la gente no se atrevía a comer el viernes, muchos de ellos. Y el dejar de trabajar, también no es ayuno. Y no, y no trabajaban, este, eso también sí, es ayuno. Eso pasa sí. mucho en el gobierno de Puerto Rico. Sí, eh, bueno, en el gobierno se hay todos los días. En el ayuno se, <laughs> se, ayuna, se ayuna de trabajar. Se ayuna de trabajar. Tiene muchos días de fiesta. Pero fíjate que, que tenemos que ver eso como, como la ausencia. Yo te diría que es la ausencia de un convencimiento de, de que de que las iglesias han fallado en transmitirle a la gente un mensaje eficaz. Entonces. Yo las la felicitaciones que tengo, que tengo, tengo como, tengo como, yo no sé cuántas, como 400, 500 felicitaciones, más o menos. Que de hecho ahora mismo estaba buscando los textos y no los encuentro. Le voy a pedir a la gente que, que nos envíen los textos para contestarle sus preguntas de salud, porque, porque de tantas. Este, textos que entraron, esto se ha hecho un, un lío. Yo contesté algunos directamente, otros los contestaron, mis ayudantes estuvieron contestando todo lo más que pudieron. Pero fíjate que, que en este caso, el, el hecho de que un, 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 un profesor de teología esté tergiversando la intención del verdadero ayuno, pues es porque él desconoce totalmente, desconoce la funcionalidad del ayuno. O sea, que nosotros hemos, tanto que hemos hablado del ayuno en los últimos años, tanto que hemos dicho del ayuno, aparentemente ese profesor no ha escuchado este programa, ese, ese profesor está desconectado. O sea, o sea, yo creo que los que estamos en los medios, los que estamos en la educación, los que estamos en la universidad tenemos, tenemos que estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo para poder ilustrar a nuestros estudiantes en la forma correcta de hacerlo. Y un, un profesor de teología que está tan, tan perdido en, en eso, pues, pues debía estar enseñando otra cosa, debía estar enseñando matemáticas o alguna otra cosa. Porque de verdad, que enseñar teología y decir una cosa como esa, de que ya el ayuno no existe, que, 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 que tú no tienes que cambiar el plato de comida que tú tienes al frente. Óyeme, tengo el tengo el video, lo voy a guardar por muchos años. Tengo ese video y lo voy a guardar por muchos años para ver cuántos más, porque por lo menos a dos, a dos religiosos o a un profesor de teología, que yo supongo que sea un creyente, porque si es un, un profesor de teología que no cree, no cree en, en el concepto cristiano, pues yo, yo, yo pienso que está fuera de lugar. Pero como aquí todo lo enfocamos a la salud y hemos estado relacionando el ayuno a los asuntos de salud que son tan importantes para este pueblo enfermo, porque este es un pueblo que está enfermo emocional y físicamente. Y yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo conmigo en que la mayor parte de, de las actuaciones que nosotros vemos de la gente son actuaciones que no se justifican bajo las, las leyes de la normalidad ¿verdad? y de una sociedad eh, que pudiéramos decir más o menos dentro de, la, dentro de los parámetros de normalidad, pues aquí ocurren muchas, muchas cosas que son, que son extrañas, que nadie, que nadie entiende, que se desconocen y que cada día... Pues tenemos más violencia, cada día tenemos, tenemos más incomprensión de la gente de la familia unos con los otros. Todo ese tipo de cosas. Fíjate que cuando esto se da en ese trasfondo, se está perdiendo precisamente la esencia misma de lo que es el Evangelio. Porque, ¿cuál fue la obra de Cristo? Como tú dices, pues dar un ejemplo, darnos un ejemplo a nosotros, de cómo nosotros teníamos que haber actuado. Para poder, para, para poder realmente eh, mejorar este mundo. ¿Cómo teníamos que actuar todos, todos, para mejorar este mundo? Porque con una sola oveja descarriada que se quede por ahí, ya el mundo no va a ser tan, tan, tan especial como si todos estuviéramos actuando de la, misma, de la misma forma, en esa misma dirección de poder ayudar a los menesterosos. Es excelente. ¿eh? traerlo, traerlo y conseguirles comida a los que no tienen que comer, eh, abundar en todo ese tipo de, de ayuda a los que necesitan. Pero los que necesitan, fíjate, si conocieran estas verdades, no necesitarían tanto, no serían tan menesterosos. ¿Eh? El, fíjese, doctor, que en el Nuevo Testamento, Jesús hace vivo al templo. Porque el hombre se convierte en el templo. Es correcto. Eh, entonces, es una Vosotros presencia sois continua. Vivientes. Entonces, mm. es una presencia continua, una mm. conciencia de vivir en la presencia del Espíritu o del mensaje divino o del apostolado, que es un apostolado continuo. Entonces, estamos, eso es lo que debiéramos ser, y quizás por eso la gente ha desconectado su manera de ser al conectarse al apostolado de, de César continuamente, o se amarran al estilo de vida común y corriente, que eso es lo que tienen que estar conscientes. Entonces se desconectan del apostolado de la enseñanza básica del hombre, que es ser un templo viviente, de ejemplo, testimonio. Y yo, te, eh, yo, yo tenía y, un maestro que decía y, el secularismo secular. Secularismo secular. <laughs> secular, secular. Hay una frase, hay una frase sí. así en, en la iglesia sí. latín, pero... El problema es que nos desconectamos. Recuerda que en, en los libros que yo escribo, digo que el hombre se desconecta de su fuente y empieza a crear eh, sistemas de vida, nuevos apostolados que se basan en la ley del César, en vivir la presencia, en buscar las cosas de la vida, en ver que no hay ningún fin más allá del vivir de día en día, del mantener, de comer de llevar el, el, el sustento a la casa, de trabajar, desea. Entonces vivimos en una rutina. Pero entonces, fíjese que los hombres andan por ahí tristes, deprimidos, agitados, infelices, porque no tienen saciada el hambre del espíritu. O sea, no se sienten saciados, no se sienten llenos porque el templo está vacío. Fíjese mm. que simbolismo, ¿verdad? sí, sí. El templo está vacío. Uh -huh. Porque no acuden al templo los seres que están conscientes de que son el templo. Entonces estamos caminando por ahí quejándonos que no nos sentimos felices. Pero porque no nos miramos en el espejo de Fuera nuestra de nosotros vida. Mismos. Y empezamos a ver dentro de nuestro corazón esa felicidad que reside desde que nacimos y tomamos el primer respiración. ¿no? Eso es así. Fíjate que hay una, una situación que tú acabas ahora de traérmela a la mente con lo que estás diciendo. Y es que cada vez que, cada vez que pasa esto que estábamos mencionando, ¿verdad? Cada, cada año vemos que la Semana Santa se hace más cortita. ¿eh? Ya, ya la Semana Santa pues, es el viernes. ¿eh? Es el viernes. Y, y antes pues era toda la semana. Y, y eso pues... Pues era una, una conmemoración mucho más, yo te diría que mucho, mucho más efectiva, porque si tú, tú tienes un pueblo como el pueblo de Puerto Rico, que, que es un pueblo que no es ignorante, fíjate, no es ignorante, tú vas, tú preguntas de, de béisbol y, y te encuentras muchísimos expertos en béisbol y todo el mundo sabe de béisbol. Tú hablas de baloncesto, todo el mundo es experto en baloncesto. Tú hablas de política. Ah, y ahí olvídate, este, todo el mundo es experto en política y todo el mundo sabe cómo habría que gobernar al país y qué era lo que había que hacer. Cada uno te da su opinión de, de la política y de todo lo que hay que, que mejorar y todo lo que hay que hacer. Pero cuando, cuando, tú, cuando tú hablas de las cosas espirituales, de las cosas que realmente son, son las reglas de moral, todo el mundo se queda callado. La mayor parte de la gente se te quedan callados porque no saben. Y los que saben, por ejemplo, los que son, los que son cristianos, tienen ya un corillo aprendido. ¿eh? Un corillo aprendido que de ahí no se sale. Cuando tú le preguntas un poco para allá, un poco para acá, ya se pierden. Porque lo que saben es una serie de frases trilladas que con eso predican, con eso me... enseñan, con eso. ¿eh? Antes que nos vayamos al. al... A la pausa. Eh, se me ocurre que una de las cosas en el currículum de la escuela de medicina de los terapeutas, no solamente de médicos, es un curso de espiritualidad aplicada. Yo te lo dije. Que eso falta. Yo te lo y dije. Y una de las cosas que hace falta, porque hay sacerdotes, reverendos, que van a los sistemas, pero no hay un curso de espiritualidad adaptada a la necesidad del terapeuta, al médico. Quizás esa sea es una de mis metas en el futuro, bueno, que yo, me inviten a hacer eso yo en la te invité, Yo te invité para la universidad para que, para que enseñara ese, esa, esas clases que son importantes, porque de lo contrario, los estudiantes que se gradúen van a salir también cojos en ese aspecto, les va a faltar esa base sí, bueno. espiritual que es importantísima para que ellos entonces puedan llevar a cabo el trabajo correctamente. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos inmediatamente con más de hay que decirlo.